antigua Mesopotamia, en una ciudad llamada Ur, nací yo, Samás. Allí está el Ziggurat, los temenos, pero de lo único que me acuerdo de mi infancia es que me raptaron unos mesopotámicos. Ahora estoy trabajando con 14 años en un huerto del palacio de Kikia, en Babilonia. La gente vivimos en lugares alejados de los palacios y muy cerca del río Éufrates, porque allí están los huertos. Mi religión es politeísta y creo en dioses como Sol, Enil y Star, y trabajo para que un día conozca un hijo suyo para librarme del esfuerzo y del trabajo. Un día decidí observar la ciudad. Después de andar por callejones, encontré una biblioteca. A partir de ese día, fui siempre a leer. Al cabo de 2 meses, me vieron comiendo un mendrugo de pan de pita y se me llevaron al templo de Tutankamón para castigarme. Yo creía que me iban a encerrar, pero no sé por qué. Ahora estoy vestido con una túnica blanca y con 19 años trabajando de escribano para el rey de Babilonia. Allí está la puerta de Istar, los jardines colgantes, etc. Pero yo no he visto mucho porque siempre estoy trabajando en las bibliotecas de palacio. Un trágico día escuché al hijo del rey y a un siervo. Escuché que iban a asesinar a Kika, pero para quedarse con el reinado. Al escucharlo, salté alertado y golpeé la puerta. Pensé que no me habían escuchado, pero sí. Alertado, fui a avisar al rey, quien salió de Mesopotamia a los 4 días y se convirtió en el faraón, su hijo. Al darse cuenta de que no estaba su padre, su hijo fue en busca mía, porque soy el único que les vio. Desgraciadamente, me encerraron y... Thank you.